Pues aquí están ya los nombres de quienes estarán subiendo a combatir para el siguiente pleito, que será el segundo en la división de los ligeros. Ahí lo veíamos precisamente, Luis Daniel Flores contra Yersan Musafiro. Pero ¿qué te parece esta imagen? Excelente, ahí está usted observando el edificio de gobierno y por supuesto parte de este Zócalo capitalino que ya tiene, señoras y señores, en puerta la segunda reyerta. Ahí está la campana del Palacio de Gobierno, por supuesto, para que ustedes puedan observarlo en toda la República Mexicana, en la transmisión de TVC Deportes. Señoras y señores, ya anunció Gerardo Bobadilla la siguiente contienda en peso ligero. A continuación, Daniel el Mickey Flores, el mexicano, pues ahora sacar la casta Gerardo Bobadilla ante un difícil competidor. Ya comentábamos, y de acuerdo a los números, Yersan Musafiro. Damas, que veros, tenemos a continuación nuestra segunda pelea en la categoría de los 71 kilogramos. E invitamos primeramente en este escenario del equipo de Astana Arlan, Kazajistán, con ustedes, Yersan Musafiro. Aquí está precisamente ya Yersan Musafiro, quien dio la báscula 60 kilos con 400 gramos. Él estará subiendo entonces a esta contienda, la segunda del programa de 5 que seguiremos con todos ustedes a través de esta señal de TVC Deportes. 27 años de edad, 1 metro con 70 centímetros de estatura. Hay que mencionar también que este hombre fue un guerrero que quedó subcampeón en la edición 2010-2011. El aplauso para recibir del equipo de los Guerreros de México a Luis Daniel el Pintura. Aquí está, señoras y señores, la llamada a la batalla del mexicano Luis Daniel Flores, el Pinturas. Ahí viene un hombre muy batallador, un hombre que ha experimentado ser campeón nacional de la primera fuerza el año pasado, 2012, y también presentándose, lo vimos en la pantalla de TVC Deportes, en la Olimpiada Nacional también el mismo año, y por si fuera poco, subcampeón nacional. Así que aquí está el Pinturas, señoras y señores, enfrentando un kazajo que tiene en su haber Gerardo Bobadilla en la semana 5, un knockout que lo recordamos muy bien. En esa semana, ese competidor tuvo esa experiencia y, por supuesto, el mexicano tendrá algo difícil, que es nivelar la balanza para el equipo mexicano. Damas, que bien, tenemos a continuación como jueces para esta pelea Mike Baxley de Inglaterra, Tony Germain de Canadá, Mike Gallagher de Irlanda. El tercero en la superficie, John Robelain de Francia. Damas y caballeros, todos listos para nuestra segunda pelea en la categoría de los 61 kilogramos. Pelearán 5 rounds. Damas y caballeros, presentamos primeramente en la esquina azul del equipo de Astana Arlans, Kazajistán, con ustedes, Yersan Musafiro. En la esquina contraria del Distrito Federal México, Luis Daniel el Pinturas Flores. Pues ahí está el mexicano, y ya ve usted la imagen.
Así que está emocionadísimo de estar ante su público y en un estreno. Se estrena precisamente en esta serie. Y qué difícil estreno, Gerardo Bobadilla, después de que México está abajo 1-0. Abrir este segundo combate importantísimo para el Nacional. Nos decía que no se sentía nada impactado por esta presentación y muy por el contrario, estaba bastante motivado en su primer pleito de corte internacional. Así es que John Robert Lane es el tercero en la superficie. ¡Vámonos con esta contienda! ¡Box, box, box! En TVC Deportes, este es el segundo pleito en la división de los ligeros, donde este Yersar Musafirov dio en la báscula 60 kilos 400 gramos por 60 300 del mexicano. Los dos exhibiendo guardias naturales, mucho manejo de cintura, velocidad y poder de puños. Son algunas de las características del Pinturas Flores, el hombre avecindado allá por el rumbo de la Jusco en la delegación Tlalpan, que como ya le comentaba Jorge Villordo, es campeón nacional de primera fuerza, así como también de la Olimpiada Nacional, el semillero de valores para el deporte mexicano. Y ahí está haciendo precisamente uso de esa velocidad del Pinturas, metiendo la mano izquierda y rápidamente sus remates con la cintura, no alcanza a tocarlo incluso Musafirov hasta este momento en el arranque de la contienda. Empieza a caminarle un poquito de lado, buscando acomodarse en la distancia, 1.70 metros de estatura para el de Kazajistán, 1.68 para el mexicano, que ahí está soltando con mucha velocidad. Otra vez lo está prendiendo arriba, se venía el de Kazajistán, pero el Pinturas echándole ahí estilo en esas combinaciones vertiginosas, con un estilo particular, bajando ligeramente su guante con la mano izquierda, dejando arriba el de la derecha, en una actitud retadora también. Lo vemos muy seguro de sí mismo. Esperemos que así continúe y pueda emparejar lo que hasta el momento ha sido un inicio con un tachecito para el equipo mexicano. Pero esto no se ha escrito totalmente. Son 5 pleitos, ha sido el primero derrota, pero estamos en este segundo donde Juan Pablo El Pibe Romero no pudo presentarse, el campeón mundial, por un problema de gastroenteritis. Pero aquí está el Pinturas, quien estaba también señalado para subir la izquierda. Le está metiendo directamente a la mandíbula a su rival y después castigándole al cuerpo con velocidad de nueva cuenta. La mano recta por parte de este Pinturas Flores, que le está echando adorno ahora con la derecha a la izquierda, en un buen arranque para este muchacho en el arranque de esta contienda. 18 años de edad para este Pinturas Flores, que por el momento está dando pinceladas muy gratas de su boxeo. Yo diría que brochazos, la verdad es que vino a hacer una batalla inteligente, a no amedrentarse ante el público, evidentemente es el de su casa, pero está saliendo con los mejores golpes y por supuesto parece que también con las puntuaciones de este primer asalto, que está a punto de terminar ante un kazajo que no descifra todavía, utilizando nada más la mano marcada, y sin embargo ya lo ha tocado el mexicano en varias ocasiones, y yo creo que el primero se lo lleva el Nacional. Sí, haciendo además un pleito inteligente porque maneja la velocidad, pero no se entrega con su rival. Exactamente, bien lo llevó con la guardia, bien lo llevó con la distancia el mexicano, un poquito cortito este hombre que ve en la imagen. Y ahí está Bonilla, Francisco, para darle las indicaciones. Una pelea inteligente, qué bueno que maneje los nervios de esta forma. Metía la mano, interesantemente, la izquierda, si entraba en forma de jab o entraba en un ganchito ahí que pudiera ser veneno. Y también la mano derecha, la que descuidaba, pareciera un poco, la bajaba un poco de su rostro, pero también trataba de meterlo de abajo hacia arriba y le pudo dar fruto, si no es porque el kazajo se fue un paso hacia atrás y no lo pudo conectar. Pero bueno, parece que las cosas pintan bien para los mexicanos. Pues esperemos que así suceda, como igual de bien y hermoso que esta panorámica que tenemos del Zócalo capitalino y las puntuaciones a favor del mexicano, como se esperaba después de observar lo que ha hecho en el primer episodio. Suena la campana con un saludo a toda la afición boxística. Más de 80 naciones siguiendo esta transmisión que se genera desde el corazón de la República Mexicana, el Zócalo capitalino, cuando vemos ir hacia adelante de nueva cuenta en este segundo capítulo a Luis Daniel L. Pinturas Flores. Con ese Dani travieso también le quedaría con lo que está haciendo hasta el momento
en este inicio muy esperanzador de contienda que le hemos observado a la de la Colonia Cusco. Yendo hacia adelante, como finta su rival, también hace que suelte sus golpes y por ahí se mueve con la cintura y lo caza. Ahí lo teníamos de nueva cuenta ejecutando la misma maniobra al Pinturas, que como ya bien lo decías, Jorge Villordo, más que pinceladas, se está tirando de brocha grande este Pinturas hasta el momento en el segundo capítulo. Esperemos que continúe de esa manera y no se vaya grafitero. Esperando que no. El kazajo también está haciendo daño. El mexicano posando mucho con su mano izquierda, como aquí lo conecta el nacional. Y buscando el mexicano también una oportunidad de una pequeña ventanita que se abra para romper todo el cristal que es la humanidad de este kazajo, que no le quita la mirada de encima, sobre todo a su mano izquierda, que es la que puede salir con mejores proporciones. Y ahí está dejándolo venir ligeramente hacia adelante, trabajando el contragolpe. Otra vez la derecha que le está cayendo al rostro de su enemigo, a la altura de la sien le estaba metiendo ese golpe con la mano diestra, ahora yendo hacia adelante con el jab, buscando abrir también ese ostión que por momentos le presenta con la guardia el pugil de Kazajistán, que también en algunos instantes de la contienda está abriendo, recibiendo de nueva cuenta el 1-2 en boxeo clásico hasta el momento, como vemos otra vez al Pinturas, que sigue manejando la cintura, trae una excelente preparación física, le observamos llameando, y ahí estaba conectando las zonas blandas y después el remate arriba para salir por piernas por parte de Musafirov, que empieza a resentir la metralla por parte del mexicano, que ahora con la derecha lo hace retroceder y cada vez mejor acomodado arriba del cuadrilátero, ya dándole distancia y caminándole solamente a los costados. El uppercut con la mano siniestra, entrando de nueva cuenta y buscando el botón de su rival. Así está el Pinturas realizando un gran combate hasta el momento, cuando estamos ya en los últimos segundos de este segundo capítulo y la gente gritando Pinturas, Pinturas, Pinturas en apoyo a este púgil mexicano, que ahora también hace el counter y le está evitando el golpeo a su rival. Bien trabajando con recursos, se observa a este campeón nacional de primera fuerza hoy en su presentación estelar a nivel internacional en esta serie mundial de boxeo. Algo que está haciendo de manera excelente el Mickey Flores, como lo vemos en la imagen, señoras y señores, es no quedar separados a merced de lo que pueda hacer el kazajo cuando se detiene. Miren ustedes después la forma de batallarle, el traveling que hizo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. En ese momento el mexicano le cerró el paso y lo empezó a castigar aquí marcando con la mano izquierda y después lo remataba de esa forma. Vieron ustedes, primero abajo y luego arriba, y entonces tratando de cerrarle el paso, iba para atrás y lo puede cazar con volados de mano derecha. Buena contienda por parte del mexicano. El kazajo no debe de hacer esto, debe seguir en el inicio de la batalla que tuvo, quedarse parado y tratar de marcar como lo hace con su mano izquierda. Ahí cometió el gran pecado, pero el mexicano supo solventar y aquí están, señoras y señores, las puntuaciones que el segundo asalto vuelve a ser para México. Second out. Así second es. Out. 20 puntos. Second out. A 18 hasta el momento. Por cierto, las imágenes que se han presentado para todos ustedes se han realizado del restaurante Balcón del Zócalo. Así es que agradecimiento para todos ellos por permitirnos servirle a ustedes con mayor tino en esta proyección internacional. Otra vez catapultando con la velocidad. Ahora es abajo y arriba. Está surtiendo a su rival el Pinturas Flores. Ya le decíamos, sirviéndose con la cuchara grande, yendo a las zonas blandas y después castigando también al rostro de su rival. Está ahí dinamitando y haciendo explotar todos sus bombazos este Pinturas Flores, que está dando una excelente exhibición hasta el momento. La derecha que de nueva cuenta está castigando y campaneando todo el rostro de su enemigo. Sí, sí. Sí, sí, entrando ahí con mucha velocidad de nueva cuenta en Pinturas. Ahora otra vez a las zonas blandas y después rematando arriba. ¡Qué concierto de golpes está dando este mexicano! ¡Qué placer verlo cómo está soltando los golpes en esta contienda! Ha equivocado la batalla el kazajo, se ha quedado parado y enclinchado. Y es la oportunidad para que el mexicano abra a través de golpes la guardia y empiece a castigar. Y ahora con una nueva faceta, castigando abajo para abrir la guardia y empezar a castigar arriba. Y otra vez le mete
Era el jab, pero con tal vehemencia que parecen rectos con la mano siniestra por parte del mexicano que remata las zonas blandas o remata arriba. Ahora Mustafirov le quiere dar la vuelta, arrinconándolo ahí en la zona de las cuerdas, pero lo siente rápidamente el Pinturas que se sale de ese problema. Le cerraba la guardia, se estaban agarrando los guantes en un proyecto de clinch que no alcanza a surtir efecto. Y ahora es el mexicano el que mete a las zonas de las cuerdas, otra vez con ganchos cortos y remates arriba. Está castigando a su enemigo de nueva cuenta con el gancho. Ahí lo vemos, y el uppercut a la mandíbula por parte del Pinturas, que está mostrando también mucho repertorio y sobre todo ser muy certero en sus envíos. Insistiendo en las zonas blandas, allá el kazajo, tocándola por arriba. Interesante la pelea, se han vaciado los dos contendientes en este tercer asalto. Y por supuesto que las porras van para México. Otra vez el recto de derecha, rematando al cuerpo el Pinturas, poniendo en serio predicamento a su rival. Ante todo este apoyo del público que le grita que sí se puede, y este mostrando precisamente la calidad de su boxeo que había tenido guardado para estas lides internacionales, y hoy está exhibiendo en esta su presentación con el equipo de México Guerreros en la Serie Mundial. La mano izquierda conectando con el recto a las zonas blandas. Termina el capítulo. Se está Mustafirov. Pues, ¿qué le parece, amigo, amiga allá en casa? ¿Hacia dónde se declina el tercer asalto? Vamos a verlo en un momento más, señoras y señores. Aquí están las esquinas. Fatigados los dos peleadores después de que se vaciaron por completo. Vamos a ver si la condición física para el cuarto y para el quinto todavía sobra y resta. Aquí están los mejores instantes de este que fue el tercer asalto. El castigo por el que apostó el mexicano fue castigar y en combinaciones certeras abajo y después intentando arriba. Hizo daño al kazajo. A este hombre de Orthodox, por cierto, ahí tiene su residencia, 27 años de edad, un hombre experimentado, y ante un jovencito que le está poniendo alma, vida y corazón. Sí, ahí los tenemos de nueva cuenta con esta postal para todos ustedes de lo que es el cuadrilátero instalado aquí en el Zócalo capitalino, cuando iremos ya a la cuarto capítulo. Astana, muy preocupados en la esquina de Astana Arlas. Y por otra parte, con mucha seriedad, como ha tomado esta contienda, como se debe hacer y se debe tomar de nueva cuenta Luis Daniel El Pinturas Flores, que ya mete la mano izquierda rápidamente. Le estamos contando, sí, sí, nada más escuchamos el bingo, 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 síguelo, 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 síguelo. Ahí está el Pinturas de nueva cuenta con la mano derecha. Ahora el jab, el gancho. ¡Qué concierto de repeticiones está dando! No nos cansamos de mencionarlo por parte del mexicano, que ahora con ese cruzado de mano siniestra, es el jab, es el recto, es toda la gama de golpes que existen en el pugilismo, de la cual está haciendo uso este mexicano, que ahí en la zona de las cuerdas maneja también con velocidad su cintura y no permite que le entre ninguno de los obuses que le está tirando Mustafirov, que ahora ya, véalo usted cómo está cansado, se abraza sobre la humanidad del Pinturas. Efectivamente, está cansándole el mexicano, hizo un gran concierto, por supuesto, con la cadera y esa cintura infalible que tuvo en la zona de las cuerdas, quitándose los golpes, apostando todavía el kazajo en meterse en esa zona, y aún así quiere recibir más castigo, y el mexicano, el Pinturas, le está dando sus brochazos. Ahí lo tiene, el upper saliendo con la mano siniestra, dibujado, golpeando hacia el botón, quiere terminar antes del límite el Pinturas, quien con la mano izquierda, ahí campanea a su rival, como lo estaba sacudiendo totalmente, apenas aguantando, erguido ahí el púgil de Kazajistán, asimilando el golpeo del rival, está, lo vemos ya con la mirada semiperdida en estos instantes de la contienda, cuando queda un minuto en este cuarto episodio. Y tratando de buscar el abrazo en cualquier momento que tenga la oportunidad. Ahí acertando todavía con la mano derecha el kazajo, haciendo del castigo sobre el mexicano. No debe de pararse el nacional. Está utilizando todo su recurso y repertorio, como bien comentas. Izquierda y derecha se estallan, Gerardo. Y metiendo de nueva cuenta los ganchos al cuerpo de su rival y saliendo con el manejo de cintura, sintiendo las cuerdas. Ahí quiere castigarlo Mustafirov.
pero rápidamente en el side step y por momentos también haciendo la pelea frontal, bajándose de lo lindo el mexicano en el intercambio de golpes, pero debe de tener también cuidado y no permitirle la reacción a su rival, que se va hacia adelante, prácticamente lo empuja. Muy disminuido físicamente, vemos al púgil de Kazajistán hasta el momento en la contienda. Trata de meter sobre esta zona de las cuerdas de nueva cuenta. Vale, pintura Flores que le mete la derecha. Ahí a la mandíbula. Bingo, bingo, bingo. Se escucha de nueva cuenta sobre este cuadrilátero. Cuando ahora castiga con el golpe a la zona hepática, sale con la derecha. Se ríe y se va a su esquina. Cuarto capítulo, cuarto para México. Mirada perdida, señoras y señores, la de este hombre y la de su esquina. Incrédula de lo que está pasando. Apenas y con piernas llegó a su esquina. Aquí está la postal, señoras y señores, de la cámara de TVC Deportes. La plástica, todos los asistentes a este gran escenario observando cómo este chamaquito de 17 años está haciendo su presentación y debut y de qué manera castigando a un hombre con más experiencia, pero con mucho corazón el mexicano, ya utilizó prácticamente todo su repertorio y todo le está surtiendo efecto al nacional. Ahí desmayando ya la guardia prácticamente el kazajo, sin recursos, ven ustedes cómo la abre y lo levanta con la mano izquierda. Ahí lo tenemos de nueva cuenta yendo, no importándole el arriesgue físico, sí, por supuesto, tiene que cubrirse, cuidarse de los obuses, cerrar su guardia para evitar que lleguen los impactos del rival. Sin embargo, yendo con mucho tino, ¡bom, bom! Está sonando la campana, John Robert Lane pidiendo un poco de tiempo para Yershan Musafirov, que no salía con prontitud de su esquina. Así es que estamos en el quinto capítulo aquí. Pues como un gran artista, el Pinturas va a tener que firmar esta obra, que sería el repunte del equipo mexicano en esta función después de perder la primera contienda en la división de los ligeros. Aquí lo tenemos tirando toda la guardia, toda la dinamita en las zonas blandas y después arriba con el remate de izquierda, el uppercut con la mano derecha entrando a la zona del mentón y después moviendo la cintura para evitar que los golpes volados que le está tirando el púgil de Kazajistán, Musafirov, alcance su objetivo. Ahora ya vea, entrando en el estilo, en las combinaciones, izquierda y derecha, el 1-2 clásico. Sí, sí, así está entrando de nueva cuenta el mexicano en el jab, no arriesgando demasiado. Cuidado con ese golpe, ese topetazo que le estaba dando Musafirov y de nueva cuenta lo domina. En el terreno corto el uppercut vuelve a hacer daño con la derecha y con la izquierda. El mismo golpe dibujado combinándolo con ambas manos en este concierto que nos está dando extraordinario para este Luis Daniel, el Pintura Flores. Que debe de tener cuidado en este cierre de quinto asalto. Está entrando la batalla que quiere el kazajo. Y no vaya a ser que con la mano izquierda o con la mano derecha el hombre que lleva por nombre Yersan pueda sacar un golpe que le dé la fortuna en el último. Cuidado con eso, México. Los 11 tíos que se dedican al negocio de las pinturas deben estar muy orgullosos en haberle dado este mote a Luis Daniel Flores, el Pinturas, quien aquí está metiendo de nueva cuenta la mano derecha. Bingo, bingo. Se alcanza a reponer un poco en el manejo de la cintura, en el bending, Yershan Musafirov, que ahora se abraza, está exhausto. Está terminando la contienda, más por orgullo y por amor propio, que también se le agradece a este hombre, que ha puesto su mejor empeño, pero se ha visto netamente superado por el púgil mexicano, que ahora le está colocando de nueva cuenta el uppercut con la mano derecha, tratando de cubrirse ante esta andanada que intenta iniciar Musafirov. Ahora con la mano derecha castigando al mexicano que se sale de la distancia. Debe de tener cuidado, no le vayan a poner un estate quieto a estas alturas de la contienda, lo cual evidentemente no sería benéfico cuando tiene las puntuaciones a su favor. Jan Robert Lane les pide que regresen. Aquí está tirando otra vez la mano derecha. Sí, sí, entrando de nueva cuenta en ese manejo de cabezas por el cual estaban chocando ligeramente el upper, las combinaciones, el gancho, el volado, después el cruzado. Dígame usted cuál no ha tirado el Pinturas Flores. A todo le ha pegado y así está rematando con estos movimientos de cintura, mostrando sus facultades y pidiendo a su rival que vaya adelante. Esta contienda con la cual está levantando el brazo, señal clara de triunfo. Vaya manera de triunfar por parte del mexicano, señoras y señores, ante estas luces de la ciudad. Es
este chamaquito que hizo el debut, lo hizo de manera magistral y vaya que se lleva la batalla con todo el corazón y pundonor que le puso a su mano izquierda y derecha, a su cadera, incitando al público para seguir apoyando al equipo de Guerreros. ¡Qué peleón por parte de este segundo! Lo hizo bastante bien este muchachito y aplausos que recibe por parte de Tokio el Zócalo capitalino. ¡Vaya contienda y el grito de México, México! Yersan Musafirov en su esquina está de pie solamente por orgullo porque no pudo ante el mexicano, ante este chamaquito que logra hacer una gran batalla y pone esta contienda uno por uno y lo vamos a confirmar más en un momento con la decisión de los oficiales. Poco trabajo tuvo Jean-Robert Dane, el hombre de Francia, y el tercero, gran trabajo del mexicano en su esquina posando por una gran batalla con todas sus pinceladas. Regresamos, señoras y señores. Escucharemos en un momento más, después de las salutaciones, la decisión final de los oficiales. Damas y caballeros, después de 5 rounds de pelea, tenemos una decisión unánime. Los jueces apuntaron 49-46. Damas y caballeros, el vencedor de esta pelea es el Guerrero de México, Luis Daniel. ¡México! ¡El Pintura! ¡México! 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 Ahí está, señoras y señores, inobjetable. El ruido lo hace evidente. El mexicano sale con la mano en alto. Daniel El Mingui Flores, el famosísimo Pintura. Así ya está Gerardo Bobadilla con él. Vamos contigo, Gerardo, para las impresiones. Muchas gracias, Luis Daniel Flores, el Pinturas. Te atendiste con la cuchara grande, de brocha gorda, Pinturas. Pues sí, fue muy difícil la pelea. El rival estaba muy duro, pero dimos todo. Ponía el nombre de México en alto, que es el número uno. ¡México número uno! Habías prometido que en este debut profesional venías por todo, que no te importaba, que no había miedo a venir al Zócalo. Pues mucha gente decía que yo no iba a ganar, no me daban alas, no me daban nada, pero aquí les demostré que soy el mejor y que voy a ganar siempre. ¡Venga, y México el número uno! 1-1, México está en pie de guerra esta noche. Claro que sí, vamos por todo. Mis demás compañeros van a ganar. Lástima que Elías haya perdido, pero pues arriba ese ánimo y vamos a ganar, México. Claro que sí, estas son las palabras de Luis Daniel, el Pinturas Flores. Regreso contigo, Jorge Villordo. Muchas felicidades, Pinturas. Pues ahí están las impresiones del Pinturas, un gran suplente de Juan Pablo Romero, que seguramente también está brincando en casa y vitoreando lo que acaba de hacer este chamaquito, Luis Flores, señoras y señores. Ahí está Gustavo Sánchez, invitado especial de esta función, y también, por supuesto, de TVC Deportes. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores, y regresamos a esta gran función de boxeo, México Guerreros frente a Astana Arlans, aquí en el Zócalo capitalino.